despertó un día la tierra sin saber dónde estaba. Miró hacia arriba y descubrió tú vienes de mí, yo te doy mi energía. Gracias a ella puede vivir en ti todo lo que te habita. Igual que los demás planetas, tú giras a mi alrededor. Si así no fuera, saldrías volando hacia el infinito. Te quedarías muy oscura y todo lo que vive en ti moriría irremediablemente sin mi luz. Y es por eso que en ti hay oscuridad, luz, frío y calor. Eres casi entera de agua. Solo un tercio de ti es tierra. De tu agua se nutren los árboles, los pájaros, las plantas, las flores y frutas, los animales y sus crías, y los humanos que te habitan. Sin agua en ti no habría vida. En tu parte de tierra están los minerales, las sales y todas las rocas y piedras brillantes. En tu parte de tierra caen las semillas, nacen y crecen hasta que son lo que deben ser. Te habitan flores, pájaros, árboles, grillos, pulgas, moscas, sapos, tortugas y un millón de seres grandes y pequeños que demoraría una vida y quizás dos. En enumerar. Todo necesita su tiempo para llegar a ser. El tiempo es lo que demoras en girar sobre ti misma. Es lo que demoras en dar la vuelta completa a mi alrededor. Lo que demora la luna en empequeñecer y luego crecer hasta su máximo brillo. Alterar el tiempo ocasiona un gran dolor. Si una semilla es arrancada de ti antes de tiempo, no llega nunca a cumplir su destino. Los humanos que te habitan muchas veces parecen sensatos, pero otras parece que anduvieran a la deriva, sin saber pensar, sin entender.
Soñar es cerrar los ojos, ver de una nueva forma las cosas que siempre ves. Es cuando sientes una cosquillita dentro de ti y la seguridad de que ahora sabes algo que antes no sabías y que no olvidarás jamás. Algunos humanos parecen enloquecidos, viven una vida agotadora y olvidan el amor. Soy la luna, vengo de ti. Al principio, vi a los humanos desde lejos y observé sus curiosas costumbres. Dédalo intentó volar, llegar hasta mí, y lo consiguió. Soñó con estrellas desconocidas y las encontró. Son muchos los sueños del hombre hechos realidad. La ambición de algunos humanos los conduce a guerras y errores. Como hay humanos que tienen sueños de guerra, son muchos los que tienen grandes sueños de paz. Piensen para que entiendan. Es asunto de la especie humana saber escoger el camino correcto. Y sobre todo, respetar tu tiempo. Sintió un gran estallido, un fuerte golpe y se durmió.